Pues me tengo que lavar la máquina de churros. Este video va a empezar por el final, porque el último que pasó se merece estar al principio. Originalmente iba a ser el review del hotel cápsula en el que me estoy quedando, pero se convirtió en un momentos que me mantienen humilde. Ayer, después de un vuelo de 14 horas, llegué a grabar videos y editar mientras luchaba contra el jet lag. Cuando terminé dije, pues un bañito y a mimir. Sirve que grabo el baño, que es lo que me falta para el review. Y primero, pues no encontraba las regaderas. Y dije, bueno, a lo mejor están con el baño termal que tanta fiesta le hacen en la publicidad. Así que bajé y sí, encontré donde uno se baña. Solo que no eran regaderas como las conocemos. Cápsulas de lujo, mis güey. Son de esos baños tradicionales que salen en las películas. Que es un banquito donde te sientas frente a un espejo y pues ahí te bañas. Como experiencia no estuvo tan mal como pensé al principio. Pero cuando lo vi sí dije, no te pases de ver. Pero pues ya tener que bañarte toda la semana, ¿sí? Total que llegó el punto en el que quería lavarme entre los cachetes. Y pues me paré para enjabonarme. Pero cada que me paraba el vato que estaba dos cubículos para allá, volteaba así. Pues, ¿qué quieres que haga, carnal? Si no, me voy a rozar. Ya después vi cómo le hacía un vato que llegó después. Nomás levantaba el rabito, así se echaba agua. Dicen que a donde fueres, haz lo que vieres. Pero yo no quiero andar con la retaguardia mugrosa. Pero ahora sí, al principio original del video. Y a otro momento que me mantiene humilde. ¿Por qué no? Esa no fue la primer vergüenza que me hicieron pasar esos vatos. Yo ya tenía mi hotel cápsula de confianza, pero por decidioso ya no encontré lugar cuando quise reservar. Así que vamos a descubrir este juntos. ¡Qué romántico! Este está en el rango de precios más alto para un hotel cápsula. Es que es de lujo. En el que normalmente me quedo es como un punto medio, porque no está tan caro y las instalaciones están excelentes. Aquí pagué 7,389 varos por 6 noches. Pero antes de entrar, un pequeño paréntesis. Hace rato entré para que me dieran chance de pasar al baño. Y me mandaron al carajo. Me dijeron que hasta que hiciera check-in. Carnal, me estaba acá. La buena noticia es que busqué en Google Maps y encontré un baño público muy cerca de aquí. La mala noticia... Esto fue lo único que encontré, banda. Al chile no soporté. Decidí que no me andaba tanto. Pero, hey, tenían papel de baño en un baño público. A lo mejor no había taza, pero papel de baño sí. Pero bueno, volviendo al hotel. En cuanto a la locación, aquí en la esquina, a unos pasos, empieza Akihabara. Que pues es una zona muy popular. Y eso claramente incrementa el precio. Yo no creo que estar en una zona súper turística sea un plus por el que valga la pena pagar. La neta, yo pensaba que estaba cerca de la zona, no en el mero Akihabara. Algo que sí está chido es que tenga un metro súper cerca. Pero bueno. Bueno, vamos a entrar. Estamos en el quinto piso donde está mi habitación y si te da calor puedes agarrar un ventiladorcito. Voy a hablar más bajito porque pues igual ya hay gente durmiendo. Y esta es nuestra cápsula. Tenemos una televisión con audífonos. Tenemos este stand para tu celular, para que cargues lo que necesites. Un espejito para que veas lo guapo que estás. En el segundo piso pueden encontrar comida gratis, arrocito, huevitos crudos. Así es, crudos. Luego les explico cómo se los come. Refrescos, café y hasta para que calmes tu sed de la mala. Tienen bastantes mangas por si quieres leer. Y lo que más me llamó la atención fueron esos cubículos oscuros en los que te puedes meter con tu computadora. Sospechoso. Veredicto final. La neta, por lo que pagué, no es estoy del todo satisfecho. Aunque entiendo que ahorita el precio está más alto en todos lados porque es la mera temporada de sakura. Este me salió en 1,200 la noche. En el otro pagaba entre 400 y 800 pesos dependiendo del día. Y no es que en el que me estoy quedando sea malo. Al final son para llegar a dormir. Pero es cansado que los lockers están en el primer piso. Entonces tienes que estar subiendo y bajando si quieres sacar algo. Tampoco me gustó que no haya regadera. Porque no tengo pedo en probar experiencias nuevas. Pero avisen, carnal. Es más, si fuera uno de los hoteles cápsulas más baratitos, lo entiendo. Pero si te anuncias como cápsulas de lujo, pues tienes tu baño tradicional y regaderas, carnal. Pon regaderas. La neta, no está tan mala la experiencia de bañarte así, pero estaría chido que lo anunciaran cuando reservas o antes de reservar, mejor aún, ¿sabes? Aparte de que no me dejaron pasar a castigar la porcelana. Porque primero dije, bueno, a lo mejor tienes que subir hasta las cápsulas y solo puedes subir ya que tienes tu llave. Pero no, ya que hice check-in, vi que tenían un baño ahí al ladito en el piso donde... Lo que sí está chido es el área de comida gratis, porque pues te ahorras el pedo de buscar dónde desayunar al principio del día, pero pues con lo que pagas extra te compras un muy buen desayuno y hasta la comida. En resumen, no está malo, pero no vale lo que cuesta.